Os tenía que enseñar esta pirámide tan bonita que tenemos aquí, porque tiene unos bolsos. Mirad este qué color de la sirenita. Vaya color, es que... Con flounder ahí, además. Qué guapa. Luego tenemos aquí... Este bolsito de mano, estuche, neceser, no sé muy bien, pero es que me encanta. Luego está del pompón. Estas son las de Danielle Nicole, que es una diseñadora, que ha hecho una colaboración ahora con Disney y es que está haciendo unas cositas. Mira qué pompón. ¡Ay, qué pompón! Con las alitas por el otro lado. La mirilla. Bueno, este me tiene loca. Es que además lo puedes mandar callar, me hace mucha gracia a mí esto. Y la purpurina. ¡Qué color! A mí es que ese turquesa me vuelve loca. Luego tenemos aquí a Flounder. ¡Qué maravilla! Con esos ojitos. Y ese color iridiscente que tiene. A ver, que movía el móvil en vez del bolso. Bueno, ya ha llegado este también, que estamos como enamoradas de este bolso. Un colorido ahora de verano, de verdad. ¡Qué bonito! Luego nos han llegado por aquí. Este de la Bella y la Bestia. La señora Potts, que tiene un chip que la acompaña, como no, claro. Y es que es de un tamaño. Qué cuco, por favor. Si es que es el asa de la tetera. ¡Oh, de la señora Potts! Qué bonito. Y luego tenemos este, que es una pasada, que está todos los detallitos, están bordados. Y es como el libro. Del cuento, ¿no? Qué monadita. También nos llega alguna carterita de Longfly. Qué monada. De Bella con sus libros, claro, cómo no. Luego tenemos este bolsito todo glamuroso de la Rosa Encantada con sus hojas y todo ahí en dorado. Y es que no sé si se aprecia, pero es que es como... Tiene como purpurina. Es como si el material en sí llevara purpurina dentro. Luego tenemos este. Este suele tener cartera a juego, aunque ahora no nos ha quedado. Es que está tan bien. Cada dibujito. Y el espejo ahí. Además tiene para que le pongas cadenas. Si no quieres llevarlo en la mano todo el día, tiene dentro una cadenita para llevarlo cruzado. Luego tenemos este de la sirenita, que es que yo pensaba que eran todos los detalles bordados, pero es que los papos y los ojos están maquillados, es un bolso que va maquillado. Y también tiene la carterita a juego. Y además tenemos este otro bolso, que mira qué mirada. ¿Alguna vez has tenido un bolso que te ha mirado así? ¡Qué mona, por favor! Este tiene todos los detallitos bordados también. Es que suena tan guapa. Luego tenemos esta mochila, que nos ha venido estuche también, de todas las malas. Malas, malísimas. Es pues mochila en plan grande, ¿eh? Mira cómo le queda al maniquí. Y tenemos también carterita de juego. Pues ya está. Y esa era mi pirámide que os quería enseñar.